la recreación en España surge en la década de los 2000. Imitamos a países como Inglaterra o Estados Unidos, que gozan de una larga trayectoria. La recreación histórica se halla en un proceso de gran dinamismo y expansión en nuestro país. No son fiestas patronales o tradicionales que se celebran en pueblos o ciudades, sino que persiguen otros fines diferentes. Pretende reconstruir con el carácter más riguroso y cultural hechos de nuestra historia, llegando a ser un tipo de arqueología experimental. El pasado cobra vida con la recreación. Es el modo divulgativo, a la vez que pedagógico, de difundir nuestra historia y hacerla llegar al público de una manera sencilla, a la par que cultural. Proporciona la oportunidad de poner en valor todo nuestro patrimonio, a la vez que dinamiza la ciudad, haciéndola atractiva para el turismo. La Legión Obrera Hispana fue creada a mediados del siglo I a.C., junto a la Legión VI, VII y VIII, por el general Cneo Pompeyo el Grande, en el año 65 a.C. Posteriormente, Cayo Julio César se la llevó a las Galias, ya que había problemas en la Galia Narbonensis y colaboró durante toda la Guerra de las Galias. El emperador Augusto trasladará la Legión Obrera Hispania para colaborar en las guerras cántabras. Posteriormente, el emperador ordenará que la legión sea llevada a Germania, a la frontera del Rin, para defender a Roma de los pueblos bárbaros. Tras la derrota en el bosque de Teutoburgo en el año 9 a.C., la legión pasará a Panonia. En el año 34 d.C., el emperador Claudio mandará la Legión Novena a Britania, bajo las órdenes del legado imperial Aulo Plaquio. Sabemos que en el año 65 d.C., bajo las órdenes del general Cayo Suetonio Paulino, combatirá contra la reina Britana Boudica en el cerco de Londinum, la actual Londres. También sabemos que colaboraría en la construcción del Muro de Adriano, ya que en esos momentos la Legión Novena se encontraba allí. No tenemos muy claro la desaparición de la Legión Novena Hispana. Se piensa que en tiempos del emperador Adriano fuese llevada a Judea, pero bajo el gobierno del emperador Marco Aurelio se sitúa en Armenia o Capadocia. Sea como fuese, después del año 131 o 132 d.C., la Legión Novena Hispana deja de estar en la historia. Con respecto al emblema del estandarte de la Legión Novena, no se tiene muy claro, pero se supone que era un toro, al igual que el de otras legiones de la época de Cayo Julio César. Ese mismo toro invistiendo aparecerá en las monedas acuñadas en Sagunto tras la Segunda Guerra Púnica, en las dracmas de plata.
¡Ahora es mi fortuna! ¡Yo no lo sé!